Y si este mundo gira, ¿dónde estoy parada? Las luces no se dejan de mover. Es todo tan veloz que estoy encandilada. Mi piso no es tan fuerte como yo esperé. Y si es tan real que todo siempre se termina, ¿cómo es que tus ojos no han parado de llorar? Y si es la verdad que todos van a ser felices, ¿por qué vos no? Que tu lugar no es el que vos pensabas. A veces no se puede respirar. Es todo tan oscuro desde adentro que es tan difícil ver todo con claridad. Y si es la todo siempre se termina, ¿cómo es que tus ojos no han parado de llorar? Y si es la verdad que todos van a ser felices, ¿por qué vos no? No te tocó. Buenas noches, buenas noches a todos. Espero que estén allí. Se extraña mucho la calidez del aplauso que nos hace falta aquí. Pero bueno, estamos contentos de saber que están ahí, 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 del otro lado. Estamos acá con Tato Bolognini. Muchas gracias por estar, Tato. Estamos gracias. En el estudio de César. Muchas gracias, César, por esta oportunidad. Queremos agradecerte esta oportunidad de estar acá. El tema que estábamos haciendo primero es un tema de mi primer disco que se llama La Cura. Vamos a hacer ahora otro tema que también quiero mucho, que se llama Pasos Semifusos. Es un tema que hace referencia, la palabra semifusos no existe, hace referencia a las semifusas, que vendría a ser una
no sé cómo explicar, más que Tato lo puede explicar mejor, es como una figuración. Es algo bien rapidito. Es algo bien rapidito. El tema no lo vamos a hacer bien rápido, lo vamos a hacer normal. Soy obtusa, algo inconclusa, soy perenne y soy alegre, llevo alas, patas de rana y por si acaso llevo mis ganas. Soy sirena con un par de piernas, soy guerrera rabiosa y en el pecho llevo un atadito rosa. Soy retazos de mil noches, reproches de amor, canciones desveladas en una luna absurda. Voy con pasos semifusos, lustro baldosas de azul, lejos de mi norte, surcando mi horizonte. Solfeo, paseando las valijas que duelen de recuerdos, vistiéndome de luces, desvistiéndome del miedo, desenredando este mareo de métricas mentiras del solfeo, paseando las valijas que duelen de recuerdos, vistiéndome de luces, desvistiéndome. Bueno, es, ¿qué se puede decir? Es una felicidad enorme poder estar haciendo música de nuevo, y aprovecho porque necesitamos todos ponernos a hacer lo que sabemos hacer. Necesitamos, ya saben todos que se abran los teatros, ya sabemos que se van a empezar a abrir, pero bueno, lo más rápido que se pueda sería excelente para que todos podamos trabajar, los músicos, la gente de teatro, los técnicos, todos estamos esperando y ansiosos. Yo hacía 90 días que no cantaba, no tocaba, porque estaba abocada a mis tareas de mamá. Les mando un beso muy enorme a mis hijas, a Nina, a Diana y a Nacho, que me están mirando por allí, y a mi mamá. Y Tato, vos sabés que por esta razón se suspendieron un montón de shows, y uno de nuestros artistas favoritos este año no está, pero va a estar el año que viene, pero nosotros lo vamos a homenajear ahora. Tato le dice cariñosamente... Señor Bigote. Señor Bigote. Es uno de los artistas predilectos, que es el señor Jaime Ross. Vamos a hacer una versión de un tema que me gusta mucho, que es Piropo. Lo más blanco que hay
es la primera vez que vi nieve, lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. Noches de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lejos que hay es el fondo del mar, lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio que estoy recordando cerca en esta tu mirada. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Noches de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Sí, sí, sí. Te queremos el 2021, Bigote, por favor, no nos faltes nunca. Vamos a estar ahí. Bueno, aplausos para Tato. Muchas gracias, para Carmen. Tato. Y ahora les pido otro gran aplauso ahí desde sus casas, desde donde estén mirándolo, desde su celu, donde estén escuchándolo con auriculares. Para un otro gran amigo, mi gran parceiro, porque estos son mis grandes amigos con los que toco habitualmente. Tengo un dúo con Tato, que es lo que ustedes están escuchando aquí, con el que hacemos temas de mis discos Jardín Carmín, Puntos Cardinales y algunas versiones como esta que escucharon aquí y algunos temas que ya grabaremos. Y tengo otro dúo con mi querido amigo Gustavo Reina, para los que pido este gran aplauso. Gustavo, ustedes ya lo deben conocer. Tremendo guitarrista, músico de... No quiero decir la palabra eximio, excelso, me gusta, de la música antigua. Bueno, con él grabamos el disco de Espinas y Flores, que si no lo tienen pueden escucharlo, pero también pueden comprarlo. Se pueden contactar con nosotros. Y vamos a hacer ahora algunos capítulos de este disco. Este capítulo, para los que no escucharon este disco que hicimos, que es un disco grabado en vivo, tengo que hacerles como un pequeño recuento para que no los tome por sorpresa, porque se pueden asustar.
son como unos maridajes entre músicas alejadas en el tiempo, en su mayoría música que viene de la música antigua, que puede ser del barroco, con músicas también de, sobre todo, del Uruguay. En este caso, no es una música antigua, es una música de Manuel de Falla, pero sí con un autor nacional que es Eduardo Mateo. A este capítulo le pusimos Canción de Cuna, y es una canción de cuna de Manuel de Falla que se llama Nana, con Príncipe Azul de Eduardo Mateo. He dicho. Ahí vamos. Ah, espera. Vale. Para esto voy a sacar. Ahí estoy. Vendrá.
me ha encantado. Bueno, cambiamos de instrumento. Mientras yo les cuento, entonces, era una... Bueno, por supuesto que era una versión de Príncipe Azul que fuimos creando con Gustavo, jugando con la música que nos dejaba de Falla, y con esa nana que había creado Manuel de Falla, seguimos en ese clima, en esa ensoñación que nos proponía, y jugamos con la melodía de Príncipe Azul, pero ya la llevamos para otra armonía. Y bueno, dicho esto, Gustavo va a afinar este instrumento que se llama vihuela, que data del... 1500, fines de 1400. Ahí está. No es que el instrumento sea exactamente de esa época, es una réplica, pero para que ustedes sepan. Y entonces aquí... ¿estás bien? Perfecto. Vamos a hacer otro de estos capítulos. Este se llama De espinas y flores, es el que le dio el nombre al recital, que luego se transformó en disco, en vivo. De espinas y flores, como la vida misma, ¿verdad? Si lo sabremos en este año, de espinas y flores. Y aquí tenemos a dos autores, de nuestro querido Eduardo Darnoyans, es un pedacito de la canción final, con Händel, compositor inglés. Alemán, perdón, pero trabajó tanto en Inglaterra. Muy bien, ahí estamos. Va. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame. La espina no, la flor, si es que hubo flor. Ahora que no hay nada, sino fotografías, cartón donde la vi. Tu voce la
Qué bello, qué bello, qué bello. Me olvidé contarles que el texto decía, no dice el estribillo de Eduardo Noyans, la espina, no, la flor, si esquivo flor. Y aquí decía, lascia la espina, colie la rosa. Deja la espina y toma, agarra la rosa. Que de ahí es que habíamos nosotros vinculado y creado esta unión entre estas dos canciones y habíamos armado este capítulo. Este otro capítulo que viene a continuación es un poco más suculento, más terrenal, pero a su vez más tremendo, pero más real también. Le pusimos los adioses y son dos adioses diferentes. El primero es un adiós así como más enamorado, es la canción de Mateo, Mejor me voy. Y el segundo es el adiós de... Mirá que puedes hablar, Gustavo, también. El segundo es la despedida de, ahí me vas a ayudar, de la ópera Dido y Eneas, de Purcell, cuando Dido se suicida y entonces se despide de la tierra con esta canción, pum para arriba. entonces hicimos este capítulo que lo titulamos igual que la obra literaria, Los Adioses. Estamos. Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Cansadas quedan tus manos chicas, muertas, más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te quedas mientras tu llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola, mucho me duele ver que cuando piensas sola, mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Oh,
Muchas gracias. Bueno, espero que les haya llegado un sentimiento igual hermoso que tiene esta música y muy poderoso. Vamos a pasar al último capítulo que vamos a hacer con Gustavo. Vamos a levantar un poquito más. Este capítulo es sobre el amor. Y como todo Yin y Yang, ya saben que la muerte y el amor son una sola cosa. Así que ahora vamos a ir al amor. Este capítulo es El Flechazo. El flechazo de Cupido, del cual no podemos escapar, en algún momento de la vida nos toca. Entonces este capítulo está armado por la canción Amapola de Juan Luis Guerra y por un aria de Tarquinio Mérula que se llama Folle e ben che si crede, que es loco aquel que cree que... Que voy a renunciar un segundo al amor, básicamente. Perfecto, me encanta. Entonces, con esto me voy a despedir por este ratito de mi amigo Gustavo Reina, al cual le agradezco un montón que esté acá hoy. Para mí es un privilegio, Gus, poder hacer música con vos hoy y siempre. Así que bueno, sigan a Gustavo y cada vez que haya conciertos vayan, cuando podamos ir a los conciertos. No dejen de apoyarnos, de apoyar a los artistas nacionales en todos los aspectos en los que puedan. Cada vez que pueda voy a hacer como militancia en este en el vivo. Así que bueno, nada. Gracias y vamos a seguir. Hacemos este último capítulo con Gus y después va a volver Tato y vamos a hacer unas musiquitas más. Así que bueno, vamos con Cupido, Flechazo entonces. Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas, de almohada la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Thank you.
Gustavo Reina. Divino. Bueno, Tato Bolognini escena. No, creo que vas vos un par de temas. Ah, voy yo sola entonces. Gracias, Tato. Ah, qué momento. Qué raro, chiquilines, es esto de les agradezco además de estar, que hayan venido, porque es bien extraño eso de que no haya público, pero pero fue muy bello igual, ¿eh? Y después nos vamos a enterar porque yo ayer comentaba. 150. ¿Qué, César nos dice algo? 150. ¿Qué cosa? Personas. Buenísimo. Lugares conectados. Buenísimo. Claro, pueden ser más. Pueden ser más. Qué lindo. Es como, tenemos como entonces como un Hugo Balso en este momento. Qué precioso. Bueno, hola a todos. No, ayer yo pensaba en otros artistas, ¿no? En los pintores o en los escritores, cuando hacen sus obras, no tienen el efecto del aplauso ipso facto como tenemos nosotros músicos, estamos tan acostumbrados a que cantamos, tocamos y tenemos el aplauso. Y bueno, es eso, es como reacostumbrarse a algo, a una devolución quizás diferente, ¿no? Bueno, qué interesante todo lo que digo. En fin. Voy a hacer dos temas sola y me voy a poner preciso para esto, César. Sí, ¿no? Estamos con el gran César Lamsey, que pide un aplauso desde casa. Y Quique, tremendo, que está haciendo cámara, sonido, ayudando. Todo. Bueno, esto en las redes. Las mías, Regis, estuve preguntando qué temas querían que tocara y estos fueron unos de los más votados. Y este es una de las canciones que quiero mucho, pero lo más lindo es que encontré esta letra que es como que creo que es el original. Encontré el original de Puntos Cardinales y ahí dice que la hice el 7 del 7 del 2007. Increíble. ¿Por qué no le habré jugado en ese momento? Así que, bueno, esta es la canción que le dio nombre a mi primer disco, Puntos Cardinales. Al sur de los encuentros al este del corazón, el norte me trae recuerdos que un día al oeste me dieron la voz. La carne sostiene
cierto es incierto y un trecho me falta camino hacia el interior. Es inútil, soy contradicción. Tambor en el 2 y el 4 y el cuarto grado menor. Corriendo van por mis venas desde que era nena y nunca paró. Ejército. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Justamente. Qué bien que estuviste, Tato. Bueno, y entonces, es así que el milongón, no. En el año 2009 me convidaron a hacer un, en el programa Justicia Infinita, me convidaron a integrar un tributo a los buitres y hice esta versión con la canción Afuera la lluvia, que es esta. Puedo verte resistir, no habrá tregua hasta el final. Luces frías caen, tus manos manchan la pared. Oh.
Bueno, y ya que estamos con... Ya que estamos con las versiones, seguramente muchos de ustedes sepan que a mí me gusta muchísimo versionar. De hecho, mi primer disco es mitad composiciones mías y mitad versiones con el querido Pi Cuarteto, integrado por Horacio Di Giorgio, Cachi Bacheta y Gerardo Alonso, un precioso grupo con el que grabé ese primer disco. Y en ese disco estaba esta versión que voy a hacer ahora con Tato, de un tema de Los Cuatro de Liverpool, de los Beatles, Can't Buy Me Love. Y no se olviden, amigos, nunca... No se olviden, amigos, que el amor nunca, nunca duele y el amor no lastima. El amor siempre es amor y siempre hace bien. Cuando el amor lastima y cuando el amor se pasa de dolor, no es amor y no está bien. Nada más quiero decir. Bien, dicho esto... ¿Acá está bien? Me gusta. You and I thank my friend if it makes you feel alright. I don't care too much for money, but money can't buy me love. I don't care too much for money, but money can't buy me love. I get to all I got to give if you say you love me too. Might not have a lot to give, but what I gotta give it to you. For I don't care too much for money. ¿Y esta octava? Esa está brava. Bien, Tato. Excelente. Bueno, entonces vamos a seguir con los anglosajones. Y después de Can't Buy Me Love, me voy a pasar a la guitarra. Bueno, sin golpearla. Voy a hacer una canción de mi disco Jardín Carmín, que se llama Dance, pero
no sin antes dedicársela a una persona muy, muy especial que mañana cumple años, que es mi hija Nina, que le mando un beso enorme. Pensar que hace 9 años en este momento. Bueno, y con Nina bailamos mucho. La verdad que nos ponemos un montón de cosas y bailamos un montón. Y además, capaz que ella no lo sabe, pero esta canción la hice cuando, mientras ella gateaba y tenía pocos meses, yo me sentaba con la guitarra y tocaba, inventaba cosas y chiviando hice esta canción. Así que se la quiero dedicar y le quiero desear un muy feliz cumpleaños, una muy feliz vida y que te quiero mucho, Nina. Me emociona. Voy. Balance. I'm feeling up the tempo, dancing todo el tiempo, dancing all the time. Oh, I'm telling lo que siento, swear que no lo invento, juro que es verdad. There is nothing like the superstars. You're the present, just feeling sad. Just count your feet and dance, dance, dance. Ooh, ooh, ooh. So bad down and stop, and stop, and do it. Jungle. ¿Eso es un jungle? Sí, no sé qué sería. Ese ritmo que tocas ahí. Sí. Nuestro amigo Dani López le dice jungle. Jungle, sí, es buenísimo, como un galú. Súper divino. James Krupa. Me encanta. Genial. Bueno, ¿y qué estamos? Y está, y nos estamos por despedir. En la penúltima. En la penúltima. Más el Luis viene después. Ahí está. No, 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 no nos van a pedir otra. Así que bueno, es la penúltima. Pueden corear desde sus casas. Estamos en la sección de temas en otros idiomas. Esta se llama Café Chocolat. Es una canción de amor. También está en Jardín Carmín. La pueden escuchar cuando quieran. ¿Qué más les puedo contar? Que si quieren colaborar. Que si quieren colaborar para este concierto, hay una página que se llama Colectate. Y allí aparece el nombre Carmen Pi, ahí entran y pueden colaborar. Están todas las formas de pago. Está en mis redes, tanto en Instagram o en Facebook. Y también se pueden suscribir al canal y todo eso. Y allí pueden colaborar. Y está toda la info ahí bien, bien clarita. Este tema es el penúltimo. Y
pueden cantar desde sus casas. Están diciendo por interno, me dicen, otra, dicen. Sí. Yo, lo escucho, sí. Creo que lo escucho. Nos están pidiendo otra. No te vayas. No te vayas, que viene Sting. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar allí nuevamente. Es un placer para nosotros. Muchas gracias a César, que nos invitó a su estudio. Gracias a Quique también. Gracias a Gustavo, a Tato. Y bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿por qué no? Y nos vamos a despedir con esta bellísima y hermosa canción de Jorge van der Mole, compositor rosarino. Espero que estén todos muy bien, que sean felices, que, bueno, no sé, les deseo a todos cosas muy bellas. ¿Qué más les puedo decir? Que traten de colaborar con todos los que lo necesiten, que sientan empatía por todos los que lo necesiten, que tratemos de ser mejores personas. Y no sé, ¿vos querés decir algo, Tato? Gracias. Gracias, y muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que los quiero. Bueno, ha sido un placer y hasta la próxima. Espero que este sea el primero de muchos. Bye. Voy. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color de un río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la
ciega hondura se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espinales no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.